Utilizaré para definir la obesidad la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la define como una acumulación de grasa excesiva o normal que puede ser perjudicial para la salud. La prevalencia de obesidad en los países desarrollados es un problema de salud pública. Un 23% de la población adulta española tiene problemas de obesidad. Esto incluso es más grave en la población infantil, donde los últimos estudios hablan de una prevalencia de obesidad sobre el 18%. Los síntomas dependerán del grado de obesidad del paciente. Síntomas como pueden ser dificultad para dormir por el grado de obesidad, con apneas del sueño, pueden tener síntomas de dificultad para respirar, sensaciones de fatiga, dolores a nivel de la espalda por la sobrecarga del peso que tienen que mover, así como también dolores en las articulaciones. En términos generales, la obesidad se produce por un desequilibrio entre el balance energético. Se consumen más calorías de las que se queman. Pero la obesidad es una patología mucho más compleja que esta simple ecuación. Intervienen múltiples factores en su aparición. Una de las principales causas es el patrón alimentario poco saludable. En la actualidad ingerimos un exceso de calorías en forma de proteínas de origen animal, grasas saturadas, azúcares refinados. Hemos aumentado muchísimo el tamaño de las raciones en detrimento del consumo de verduras, de frutas, de cereales integrales y legumbres propios de la dieta mediterránea. Otro factor importantísimo es el estilo de vida extremadamente sedentario que hay en la actualidad. La obesidad es una patología que tiene múltiples causas y, por lo tanto, el tratamiento de la obesidad tiene que ser integral y, por lo tanto, multidisciplinario. Lo dividimos en dos fases, un tratamiento no farmacológico y la otra parte es el tratamiento farmacológico, que también puede ser utilizando fármacos o el tratamiento quirúrgico. Una persona que no trate su problema de obesidad puede favorecer la aparición de múltiples enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia, síndrome metabólico, en definitiva enfermedades cardiovasculares, y muchas enfermedades asociadas también pueden ser el hígado graso, enfermedades osteoarticulares, síndrome de la apnea del sueño, infertilidad, tanto masculina como femenina, y también se ha visto una asociación directa entre obesidad y múltiples situaciones de cáncer, como podría ser el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, de colon y recto, de riñón, de páncreas y de esófago. Es importante destacar que una persona, aunque tenga uno o varios factores de riesgo, puede prevenir la aparición de la obesidad siguiendo un estilo de vida saludable, manteniendo una pauta alimentaria adecuada, programada por un dietista nutricionista, y manteniendo una actividad física regular.